La historia de la humanidad ha dado grandes personalidades que con su pensamiento y actividad marcaron la época que les tocó vivir, al mismo tiempo que fueron producto de su época. Si hay una personalidad con la que podemos identificar al siglo XX, esa época de crisis, guerras y revoluciones, es la de Lenin. Nació un 22 de abril de 1870 en Simbirsk, una ciudad rusa a orillas del Volga, con el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin fue organizador y líder del Partido Bolchevique, el partido marxista que dirigió la Revolución de Octubre de 1917, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la fundación de la Tercera Internacional, una organización que debía unir a todos los partidos comunistas del mundo para pelear por el socialismo. Trotsky, que fue su compañero al frente de la revolución, en una biografía que escribe sobre Lenin, lo describe de joven, estudiando El Capital de Marx en un rincón de la cocina de su casa, sentado sobre el horno cubierto de viejos periódicos, gesticulando apasionadamente, inmerso en la lectura y el estudio. Lenin fue parte de una generación de jóvenes que a comienzos de la década de 1890 estudiaban las ideas de Carlos Marx. Pero solo él fue quien logró asimilar a fondo esas ideas. Desde joven había realizado un continuo esfuerzo por la defensa y el desarrollo de la teoría revolucionaria para dotar a los trabajadores de una teoría que les dé herramientas en su lucha contra la explotación y la emancipación social. A lo largo de su vida, Lenin escribió una enorme cantidad de textos, al calor de los acontecimientos que le tocó vivir y muchas veces ser protagonista. Con su militancia revolucionaria y su obra teórica, guió e inspiró a generaciones de revolucionarios. En 1903 fundó el Partido Bolchevique, una organización que se forjó durante años de trabajo legal e ilegal por la persecución que sufrían por parte del zarismo y que contaban con un diario para poder organizar a todos los obreros que militaban en él y llegar a otros trabajadores. Se preparó para dirigir la revolución más grande de todos los tiempos y para enfrentar los grandes hechos históricos de la época, como la Primera Guerra Mundial en 1914. Siguiendo a Marx, Lenin estaba convencido que para el triunfo de la revolución los trabajadores necesitaban un partido que pudiera dirigirlos hacia la toma del poder. En Rusia, en 1917, la revolución comenzó el Día de la Mujer, un 8 de marzo. Las obreras de varias fábricas de Petrogrado habían parado exigiendo el fin de la guerra y el fin del zarismo, que era una forma de gobierno muy despótica, una monarquía que tenía a la mayoría de la población sumida en el hambre, el atraso y ahora también la guerra. A esas obreras las siguieron los obreros del barrio de Viborg, dirigidos por los bolcheviques. Renacieron los soviets, que eran organismos compuestos por delegados obreros, soldados y campesinos. Y días después, el zar Nicolás II renunciaba al trono del Imperio Ruso. Sin embargo, el poder había quedado en manos de un gobierno provisional burgués, que continuó con la guerra. En ese momento, Lenin se encontraba exiliado en Suiza y recién pudo llegar a Petrogrado en abril. Al bajarse del tren, en un discurso mientras miles de obreros y soldados celebraban su llegada, planteó que el derrocamiento del zarismo era solo la primera etapa en la revolución y que la tarea de los trabajadores era fortalecer el poder de los soviets y prepararse para la conquista del poder. Trotsky, en su historia de la Revolución Rusa, escribió lo siguiente. Además de las fábricas, los cuarteles, los pueblos, el frente y los soviets, la revolución tenía otro laboratorio,
la cabeza de Lenin. El 25 de octubre del antiguo calendario ruso apareció en el Instituto Smolny, el lugar donde funcionaba el Comité Militar Revolucionario, y desde allí llevaron adelante el plan para la toma del poder. Ocuparon los edificios estratégicos de la capital, las oficinas de correos y telégrafos y las principales vías de comunicación. La planificación fue impecable y encontró poca resistencia a su paso hacia el Palacio de Invierno, en donde se encontraba el gobierno provisional. Tomaron el poder y se lo entregaron a los soviets, instaurando de esta forma un gobierno de la clase obrera que se proponía la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. Pero Lenin estaba convencido de que había que extender la revolución internacionalmente para iniciar la construcción de una sociedad socialista, lejos de toda idea de que el socialismo podía construirse solamente en los estrechos marcos de un solo país. Y por eso fundó la Tercera Internacional. Para terminar, los dejamos con estas palabras de Trotsky. El aspecto exterior de Lenin se distinguía por su simplicidad y fortaleza. Era más bajo que la talla común, con los rasgos comunes de un rostro eslavo, iluminados por una mirada penetrante. Su poderosa frente y su aún más poderosa cabeza le otorgaba un rasgo distintivo. Era un trabajador incansable sin par. Sus pensamientos nunca dejaron de concentrarse en la tarea de liberar a los trabajadores. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Déjanos tus preguntas y tus comentarios.